Yo ho ho ho, yo ho ho ho, Vincero sake o todoke yuku yo. Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? El día de hoy les traigo este nuevo video. Y el día de hoy les traigo las nuevas buenas, pero... buenas, pero ¿por qué, güey? Me voy 3 semanas, no digo nada. Bueno, pues eso ahorita se los voy a explicar hasta el último, para el que quiera saber, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos en este video. Y es que han agregado cosas nuevas en el Bounty Rush. Ahorita voy a estar hablando de las más nuevas, ¿verdad? Ya no de las viejitas. Y como primera nueva tenemos pues esto que es el Dress Rosa. Tenemos Login Bonus nuevo, que es la campaña de Dress Rosa, ¿verdad? Dress Rosa 1, así que tal vez vaya a haber Dress Rosa 2. También tenemos un nuevo personaje que es Venami, que ahorita vamos a ver sus efectos para ver qué hace y a ver si está chido, ¿verdad? Y tenemos medallas de evento que son de Dress Rosa también, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar analizando de a poquito. Vamos a empezar con las medallas, que son dos. Es la medalla Pop Pop de los pues eran de los subordinados de Doflamingo, ¿verdad? Y bueno, este es su skill. Dice, cuando tu equipo tenga menos tesoros, reduces el cooldown del skill 1 en un 8%. Fíjate que está bien, ¿eh? Tags, trae Dress Rosa, Paramecia, Pika Army. Creo que este es nuevo, ¿eh? Del ejército de Pika y Don Quijote Family. Está bien, ¿eh? Está bien como para cuando vayan perdiendo. Y tenemos Art Medalla. Cuando tu equipo tenga más tesoros asegurados, reduces el daño recibido un 3%. Para las personas nuevas que todavía no tienen medallas, este set de medallas se me hace como bien, ¿verdad? Dress Rosa, Paramecia, Trébol Army, Don Quijote Family. Puedes llevar una de cada una para tus personajes al iniciar, si es que no cuentas con medallas por el momento, ¿verdad? Y pues sí, eso ha sido de lo que pusieron. Y pues el nuevo personaje, el personaje que es este Bellamy, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuánto más o menos cuesta. Vamos a ver sus skills. La skill número 1, Spring Hopper. Dices que te muevas a larga distancia. Te infringes. Se nulifica el stagger por un periodo de tiempo determinado. Y este skill no se puede usar por un periodo de tiempo determinado al inicio de la batalla. Ok. Contacto con el enemigo. Creo que es un ataque de área con un efecto de knockback. Ok, esto pasa cuando hace contacto con el enemigo. Hace knockback, tiene un efecto, es un ataque de área creo, y ataque con knockback. Cuando no entra en contacto, incrementa su velocidad nada más. Bueno, entonces esta sí es de distancia y pues hay que atinarle, ¿verdad? Cuando hace contacto con el enemigo, la skill hace 437 de daño al nivel 5. Cuando igual hace contacto, hace efecto knockback. Cuando no hace contacto, la velocidad incrementa un 10%. Y con un efecto de tiempo de 10 segundos, cooldown 35 segundos. Ok, al iniciar es un cooldown de 7 segundos. Ojo, a lo mejor estará roto, por eso no quieren que lo uses al principio. Ok, creo que este empiezas a atacar mucho mientras mantienes presionado el botón, Si continúas presionándole para que... O sea, es una skill que tienes que mantener presionado para que no dejes de atacar. Y hace un efecto de knockback después de un tiempo o hasta que creo que dejas de presionar el botón. Y te nulificas con de stagger por un periodo de tiempo. El ataque de este skill es de 22.
y máximo son 12 hits consecutivos. El ataque del skill es de 311, tiene efecto de knockback y cooldown de 35. Y pues fíjate que me gustan sus skills. Hay que, lo voy a admitir, me gustan sus skills. O sea, con Spring Dead Knock, imagínate estarte dando. Sí, es un bueno, es un runner. Aparte, es un runner. Así que se me hace bien. Cuando tu HP es menos del 50%, remueves los efectos de estado y te nulificas con. Oh shit. Y te nulificas. Oh shit. Y te nulificas. Oh shit. Remueve los efectos de estado. Ojo con esto. Remueve los efectos de estado y te. No te hace como. Los efectos de estados infligidos por el enemigo y capturas la bandera un 20% más rápido. Cuando tu HP es menos del 50%. Ojo que este tipo ya muriéndose hace maravillas, ¿eh? Cuando tu equipo pierde un tesoro, reduces el cooldown del skill 1 en un 30%. Ojo que el character trait 1 está bueno, ¿eh? O sea, remueves los estados de efecto. O sea, nomás lo remueves. Yo creo que cuando te dan un golpe y, por ejemplo, el peros, creo que te quitas ese estado de candy, ¿verdad? Que se ocupa mucho. Este es el trait 1. Cuando tus enemigos no están en el área del tesoro donde tú estás, capturas la bandera un 50% más rápido. Y cuando estás capturando la. Mientras estés capturando la bandera. Resistes efectos de stagger. Bueno, runner es bueno. Entonces vas a capturar el doble de rápido si no está tu equipo y vas a resistir stagger mientras capturas bandera. Cuando tu HP es más del 50%, a ver, este sí no lo entendí. Mi span English ya no da para más. Cuando tu HP es más del 50%, un HP que le haga falta a un enemigo para hacerle KO. Que me gima como un anime y lo mamen en Subaru. Bebecita, dime. Go play, bebecita de Chun-Li. Un bofetón. Algo dice del KO. Si alguien puede poner en los comentarios, porque pues ahorita quisiera sacar el traductor, pero pues me tocaría pausar el video. Bueno, eso lo dejamos pendiente. Ok, vamos a empezar con el trade 2. Cuando atacas a un enemigo con skill número 2, incrementas la defensa un 3%, incrementa hasta 30%, pero se resetea una vez que te hagan KO y recuperas HP un 3%. Ok, yo es que el trade 2 este me tiene, se ve curioso, ¿eh? Cuando tu HP es más del 50%, un HP. Yo no sé si dice. Esto no me lo crean, ¿eh? No es fuente confiable. Es de que siento de que cuando te vayan a hacer KO, se te va a poner un HP. Si te van a derrotar, creo yo. Por eso abajo dice que no es efectivo si te falta exactamente un HP. Creo que es eso, pero no estoy muy seguro. Así que si en la caja de comentarios me quiere poner, pero creo que es eso. Cuando tu HP es más del 97%, resistes efectos de stagger. Ok, pues entonces vemos que tenemos un Bellamy. Está. Realmente el arte se me hace bien, ¿eh? Pues es el arte de Dressrosa. Se me hace bien. Es un rune. Ya vimos con el carácter trade primero. Que si tiene 50% se me hace bueno, ¿eh? O sea, tiene facciones de un buen runner. Así que sí me atrevo a recomendarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Fácil con el de macho, pecho peludo, espalda plateada. Realmente no sé si es así, pero pues es este, el normal scout, donde no te pueden salir personajes bounty, tan solo te pueden salir personajes scout, y tiene un 1% de probabilidad que te vaya a salir.
Una tirada son 5 gemas, 11 tiradas son 50. Y nomás pues para retar a nuestra suerte vamos a darle una tirada, ¿verdad? No sé, oh, ya. Salió mierda. Realmente no sé qué esperaba. Bueno, pues de hecho no espero nada, pero pues ya tiré, ¿verdad? Nomás para que vean. Y tenemos el 5 Step Dress Rosa Scout, que primer step son 30 gemas, 11 tiradas, no te asegura nada. Step 2, 40 gemas, 11 tiradas y no te asegura nada. En el step 3 son 50 gemas, 11 tiradas y ya te aseguran un personaje de 4 estrellas. En el step 4 son 50 gemas, 11 tiradas, te aseguran otro personaje 4 estrellas. Y en el step 5 son 50 gemas, 11 tiradas y te aseguran un Verami. En total, ¿cuánto ocupamos? Pues ocuparíamos 220 gemas. Se ocupan 220 gemas para asegurar a Verami. Que este personaje, si estás aguardando gemas, yo te recomiendo que te esperes, Te recomiendo que te esperes, ya que este personaje en sí no es especial. Así que siempre va a estar aquí. Faltan 2 semanas para que se vaya. 2 semanas faltan para que se vaya. Yo veo más probable tirar a todavía los de Film Red. O todavía a este. Si ya me lo quieres tirar, al de 65 millones. Pero si lo quieres sacar y es tu personaje favorito, pues dale, ¿verdad? Padre, dale sin miedo. Es un personaje, es un runner bueno. Creo que se va a estar jugando. Pero sí, entonces eso fue para mí. Yo lo recomiendo, pues sí. No lo he visto en acción, no he visto cuánto aguante. Pero por ver sus trade, se me hace un runner bueno, ¿eh? Se me hace un runner decente. No sé, tal vez si vaya a romper el meta este, pero pues eso ya se verá en el tiempo conforme se vaya jugando. Pero se me hace bueno, o sea, también no creo que esté tan cateado. Así que sí, yo no le voy a tirar, yo lo voy a skipear. De todos modos, pues se me hace un personaje acá. Si estás buscando competitivo, pues aquí tienes este. Aquí tienes este. Y creo que sale por lo mismo. Y te puedes llevar un personaje competitivo. Lo tiraría más solamente por el personaje en sí, por lo que es el personaje. Pero sí, ahí está. 220 gemitas te llevas tu Verami asegurado. Así que sí, esto fue todo el análisis. Se me hace bueno el personaje, así que ya di mi opinión. Es un personaje, está bueno, no me gustó, quisiera que me saliera. Pero bueno, en otras cosas, bueno, aquí ya se acabó el video, así que si te gustó, pues chido, dale like, suscríbete y vámonos. Y esta es la explicación por la que no estuve haciendo videos, ¿verdad? Como ustedes saben, que la verdad, soy monaguillo y pues el padre esta vez me encomendó que fuera a capturar brujas. ¡Monaguillo! ¡Me dio un golpe! Y bien, gente, si les ha gustado el video, te agradecería con un fuerte like, que te suscribieras si todavía no estás suscrito. ¿Qué te pareció el personaje? ¿Le vas a tirar? ¿No le vas a tirar? ¿Lo vas a skipear? ¿Por qué lo vas a skipear? Díganme todo. Y pues también dejen en la caja de comentarios qué personaje les gustaría que analizáramos en el próximo video de Analizando Personajes. Que ya tenemos el de Ulti, tenemos el de Peshwan, tenemos el de Shanks, así que Shanks Film Red, así que déjenme en la caja de comentarios qué otro personaje quisiera que analizáramos. También los invito a unirse al Discord y viene un videito especial, un videito fuera del Bounty, para que lo estén esperando. Entonces y pues no, esa no fue la razón. O sea, no soy monaguillo, mucho menos voy a capturar brujas. Tal vez una que otra del rancho sí, pero por ahorita no. Entonces pues nos estaremos en otro video, nos estaremos viendo en otro video, así que pues sí, dale like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.